El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, señaló que Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, tiene las horas contadas dentro del PRI. En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el dirigente del Tricolor aceptó que Andrés Granier es militante de su partido y espera que sea expulsado en el tiempo más corto posible. Bueno, honradamente eso quisiera yo. Lo cierto es que no es un militante convertido en autoridad. Es decir, hoy no es alguien que ejerza el servicio público, no es dirigente y efectivamente no hemos iniciado ningún proceso de separación formal del partido, aunque nada obsta para que lo hagamos en el más corto plazo posible. César Camacho comentó que se ha tomado la decisión de expulsar a Granier del partido, pero se hará lo más pronto posible, ya que es alguien que le ha hecho daño al PRI, a la política, al servicio público y a los tabasqueños. Sigue siendo militante del PRI porque, insisto, no se ha tomado una decisión en la Comisión de Justicia Partidaria, aunque hay más de una voz que ha sugerido que lo iniciemos. No lo hemos hecho, pero quizás ocurra pronto, porque es alguien que no solo le hace daño al PRI, que por supuesto se lo provoca, le hace daño a la política, le hace daño al servicio público, le hace daño a los tabasqueños. Y bueno, creo que eso es algo con lo que nadie podría estar de acuerdo. Ahora bien, si Andrés Granier tiene argumentos, pruebas o alguna cosa que lo exculpe, pues que comparezca ante la autoridad echando mano del refranero popular de que el que nada debe, nada teme. Eso es lo que nosotros hemos dicho públicamente y ojalá Andrés, por su bien y el de todos, decida en una actitud viril, en una actitud varonil, hacerle frente a las muchas revelaciones que han aparecido en los medios. El dirigente nacional del Tricolor comentó que está de acuerdo con la expulsión del exmandatario estatal de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Absolutamente de acuerdo. Y creo que tengo la posibilidad de demostrarlo en los hechos en tiempo inmediato por venir. Lo que se tiene que hacer es empezar un proceso ante la Comisión de Justicia Partidaria y bueno, el clima que campea al interior del partido en Tabasco, donde yo lo tengo muy bien pulsado, pues es de franco agravio, porque alguien a quien el partido le prestó las siglas para contender y que inició una gestión caracterizada por la esperanza, porque había sido un alcalde que había, así lo valoraron los tabasqueños en su momento, hecho bien las cosas en la presidencia municipal de centro, ahora aparecen revelaciones francamente vergonzosas y algunas que él mismo expresó, aunque después haya tratado de justificar o pretextar las condiciones en las que la advirtió. Insisto, nos hace daño a todos, lesiona la política, lesiona al partido, pero lesiona sobre todo a los tabasqueños. Y creo que en un país en donde hay muchos pendientes, este tipo de cosas acaban por ser un agravio, además de ser un delito. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.